Bueno, y ahora vamos a hablar de nutrición porque alrededor del 14% de las personas experimentan algún tipo de estreñimiento. El tipo y la severidad puede variar de persona a persona y también sus causas. Por eso esta mañana hablaremos sobre la importancia de la fibra y los mucílagos para una mejor digestión. ¿Qué son y cómo nos benefician? De eso viene a hablarnos Melania Cheo. Buenos días, Mela, ¿cómo estás? Hola, Caro, muy contenta de estar acá. El tema está súper bonito. Me encanta, me encanta, pero expliquemos primero qué son mucílagos. Bueno, la fibra en realidad es un carbohidrato. Entonces creo que eso es como súper importante que lo entendamos. Es un carbohidrato que no se absorbe en el cuerpo. Entonces tiene varias interacciones la fibra con el agua y con nuestra comida. El mucílago es un tipo de fibra que lo que hace es que se hidrata y capta el líquido que tenemos en el intestino o en el agua que uno lo va a preparar y entonces forma como una babita. Esa babita o este tipo de fibra nos va a ayudar a proteger el estómago, nos va a ayudar cuando hay, por ejemplo, gastritis, acidez, agruras, nos ayuda a bajar la inflamación, nos ayuda al tránsito intestinal e incluso nos puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de colon, problemas con el azúcar, triglicéridos y colesterol. Buenísimo, entonces por ahí tenemos ejemplos de ochán, linaza y esto es mozote. Ajá, entonces digamos, tengo chía. Que esa se hace mucho como en pudines y en postrecitos, pero uno la puede poner también encima de la fruta y así. Fresquito de linaza, fresquito de chan, que es mi favorito, y el fresquito de mozote. Y también la sábila, el aloe, esta suculenta tan maravillosa, tiene también mucílagos presentes. Mela, ¿qué hay de cierto que este tipo de semillitas, por ejemplo el chan o la linaza, también ayudan a equilibrar un poquito la presión arterial? Muchísimo. Es que además cuando uno consume carbohidratos o fibras de este tipo, Carito, vieras que uno está consumiendo no solamente la fibra o el mucílago, sino todas las vitaminas y minerales que están presentes en ellos. Entonces tenemos que no solamente nos va a ayudar, por ejemplo, en la parte digestiva, sino que tiene un efecto de diuresis, o sea, que me ayuda a orinar más. Por eso es que también hay que tener un poquito de cuidado. Si alguien tiene presión baja o así, toma mucho fresco de linaza, de chía, de mozote, se le puede bajar un poco la presión. Por eso, ¿verdad? Claro, entonces a tomar esa partecita en cuenta. ¿Podríamos incorporarlo en el día a día? ¿Qué cantidad podría ser recomendable? A mí me encanta. Depende de qué es lo que uno quiera. Por ejemplo, lo que es la chía, esa es chiquitita pero matona. Ella tiene un montón de calcio, tiene un montón de omega 3, es muy barata. Entonces, sí, ahorita que estamos como con viviendo austeramente, ¿verdad? Y como economizando y tal, creo que es una forma muy barata de todos los días consumir buena fuente de calcio y omega 3. O sea, como si tal vez no nos alcanzó para comprar muchísima leche o muchísimo queso porque no alcanzó, podemos incorporar la chía todos los días. Por ejemplo, para ese vasito, ¿cuánta cantidad de chía necesito para que se me haga así de esponjosita? Una cucharadita, es que vieras como crece bastante. Un montón, más bien si uno le pone poquita, mucha chía y poca agua, se les hace un pudín y ya queda como todo sólido. En el caso de la linaza se puede consumir, por ejemplo, todos los días. Un fresquito de linaza, sí. Si ya yo quiero aprovechar también, además del mucílago, las grasas de la linaza, que son espectaculares para los cambios hormonales, específicamente hormonas sexuales femeninas, se puede hacer todos los días. Entonces, si alguien está pasando por la menopausia o la perimenopausia, trastornos como poliquistosis ovárica o el premenstrual, la linaza se puede tomar todos los días. Ah, buenísimo, buenísimo. Se puede combinar, he visto que lo combinan, por ejemplo, con alguna infusión de manzanilla, un tecito caliente, ¿funciona también? Funciona también. Cuando agrego la linaza con agüita caliente, ella no suelta tanta babita. Entonces, para ese efecto, yo recomendaría linaza molida para poder absorber y aprovechar todo. En el caso de la sábila, creo que siempre es una pregunta común, ¿cuál es la parte que se consume y cómo hacemos para sacar solamente esa parte? Me encanta la pregunta, sí, es muy importante porque la sábila tiene como un látex que cubre el cristalino y nosotros lo que estamos buscando es el cristalino. Claro. Si yo no enjuago a la sábila, no le quito al cristalino el látex, estoy consumiendo algo que podría ser tóxico, nocivo para la salud. Podría generar diarrea, entonces ya no le ayuda a uno, sino que más bien es problemático, ¿verdad? Entonces hay que quitar primero la parte verde. Entonces yo lo que hago es que le corto primero las espinas de lado, después le quito como la parte verde, después debajo del tubo enjuago el látex y ya ahí uno puede utilizar la sábila. Yo recomiendo 3 deditos, o sea 5 centímetros licuados en medio litro de agua. También tenemos una recetita que nos había enseñado Mela, que es un batido que contiene estos mucílagos de los que estamos conversando. ¿Es Sería este? De hecho, tenemos en pantalla los ingredientes.
Tenemos por ahí media taza de moras congeladas, ya ahí empezamos bien. Uh-huh. Un banano pequeño congelado, una cucharada de semillas de chía, media cucharadita de canela molida, una taza de leche de almendras o leche de su preferencia y hielo al gusto. Contame qué beneficios va a tener ese batido en específico. Bueno, este es súper antioxidante, primero por las moras, ¿verdad? Uh-huh. Después también nos va a ayudar muchísimo a las personas que tienen dolores musculares, calambres, falta de energía o que están con estreñimiento o incluso con diarreas, porque uh-huh. tiene banano. Entonces nos va a ayudar mucho como por el tipo de fibra que tiene, nos va a ayudar más bien como a regular el tránsito intestinal, o sea, ni genera diarrea, ni genera estreñimiento. Además, da muchísima energía y es súper nutritivo, alto en calcio, en omega 3 y en antioxidantes. Por ejemplo, una persona que padezca de estreñimiento, ¿en qué momento del día debería consumir el mucílago para ayudar a ese tránsito intestinal? Vieras que eso es ideal, es la mejor pregunta, de hecho, porque hay personas que intentan con mucílagos o con tipos de fibra parecidas y más bien sienten estreñimiento. Uh-huh. Es muy importante que cuando estamos usando cualquier tipo de fibra, consumamos suficiente agua durante el día y el momento ideal para consumir el mucílago es en ayunas o después de entrenar. Entonces, por ejemplo, yo vengo, me levanto, primera cosa que hago, gracias Dios por darme respiración, ¿verdad? Y segunda cosa, me tomo el vaso con el mucílago de mi selección y ya después puedo desayunar. Suficiente agua es por lo menos 2 litros a 3 litros de agua al día. Si yo no hidrato, lo que va a hacer el mucílago es que va a seguir captando agua del intestino y más bien me va a secar un poquitito y va a costarme más defecar. Importantísimo, entonces, la hidratación. Uh-huh. Les recordamos también a las personas que pueden hacer sus preguntas a través del Facebook de Buen Día y también enviarnos su videíto al 6087-7777. Continuamos también con alimentos que son altos en fibra, que decíamos la fibra también nos ayuda con toda la parte digestiva. Tenemos por acá frijolitos y lentejas. Como estamos conversando, la fibra es un carbohidrato. Entonces la vamos a encontrar en todos los alimentos que tengan carbohidratos. Hay distintos tipos de fibra. Tenemos la soluble y la insoluble. Entonces, por ejemplo, la fibra esa como de la estopa de la naranja, la que uno mastica y mastica, o se come un pan duro y le da, esa es normalmente la insoluble. Esa actúa como una escobita. Ella como que empuja, va haciendo el tránsito intestinal más rápido y esa nos ayuda muchísimo con el estreñimiento. Y la podemos encontrar en granos integrales o cositas con cascarita o con ollejito. Entonces, por ejemplo, los frijoles, de hecho los frijoles y muchos alimentos tienen varias fibras, soluble e insoluble. Entonces nos ayudan en todas las áreas. Frijoles lo que se recomienda, lentejas y garbanzos, es consumir al menos una taza al día. Eso nos favorece la longevidad, la salud intestinal, y la reducción de enfermedades crónicas. Uh-huh. Hay personas que experimentan algún tipo de inflamación cuando consumen frijoles o garbanzos. ¿Hay alguna forma de reducir ese efecto? Claro, también, y eso es muy importante como hacer el comentario. Encontramos, aparte de carbohidratos como la fibra y los mucílagos, otros carbohidratos que a veces no podemos digerir. En el caso de los frijoles y las lentejas y los garbanzos y el repollo y algunos otros, estos carbohidratos que se fermentan y producen mucho gas se llaman rafinosa, estaquiosa y verbascosa. Esos son hidrosolubles, quiere decir que si yo los dejo en remojo, van a quedar en su mayoría en el agua. Entonces, el truco con esto para reducir la producción de gases o de flatulencia o meteorismo es dejar en remojo por lo menos 12 horas antes de la cocción lo que son las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, arvejas. Ya si es repollo, pepino o algunos otros, se pueden dejar un par de horitas porque si no se les desaparece el alimento. Pero se dejan ahí, se bota el agua, se descarta y ya después los cocinan. Si todavía quieren que les caiga todavía mejor los frijoles, entonces se pueden licuar. Perfecto. Tenemos también por aquí algunos vegetales, algunas verduras, por ejemplo el camote. ¿Deberíamos dejarle la cascarita si lo hacemos en una olla de carne, en una sopita? Totalmente, en especial si lo que queremos es aprovechar su fibra, particularmente la fibra del camote, la cascarita tiene muchos antioxidantes. Entonces, pues sería una lástima desperdiciar tanta vitamina y mineral si le quitamos la cáscara. Yo digo que le dejen la cáscara siempre, bien lavadito, pero la cascarita. Y más fácil de cocinar, además. Mucho más fácil, más rápido. Usted lo lava bien, lo mete en el horno, le hace una rajadita y listo. El tema también de lavar los vegetales. Lo hemos tocado varias veces, pero siempre es motivo de consulta.
¿Cuál es la forma ideal de lavar los verdes y también el vegetal este, como los que son la papa, el camote? Tenemos varios recursos. Por ejemplo, si estamos con ganas primero como de bajar un poquitito el contenido de pesticidas o ese tipo de sustancias que pues ayudan con el cultivo de los vegetales o que están cultivo tradicional, lo que yo hago es que utilizo o vinagre de manzana o bicarbonato de sodio. Y los dejo en remojo ahí en agüita por lo menos unos 20 minutos y esto reduce bastante su contenido de pesticidas y otro tipo de agroquímicos. Y súper fácil y muy práctico. Perfecto. Tenemos por acá algunas frutas de las que ya habíamos conversado, la naranja, pero tenemos también kiwi, pera y ciruela. Hablemos de esa en específico. Me gustan mucho porque es una forma muy práctica, muy rápida y muy rica de consumir fibra. Sí es importante que, bueno, ya vemos que la fibra tiene muchos beneficios, pero a veces las personas se emocionan y quieren comer un montón de fibra. Y si yo como mucha fibra de un solo, claro, me voy a enfermar, más bien voy a sentir gases, desconfort e inflamación. Entonces, por ejemplo, puedo ir aumentando la cantidad de fibra que consumo al día de a poquitos. Por ejemplo, una pera, como la que está ahí, aporta 5 gramos de fibra. Las mujeres al día deberíamos de consumir unos 25 gramos de fibra y los hombres 38. Entonces podemos ir aumentando una frutita más un día, otro poquito más al día siguiente, dos ciruelas. La ciruela tiene la particularidad de que no solamente tiene varias fibras, sino que tiene unos azúcares que ayudan a que uno defeque todavía mejor. Ajá, entonces, pues la ciruela es como una bomba para la digestión, no solamente por sus fibras, sino por todos sus azúcares. Perfecto, Mela. Entonces, nada más para hacer un repaso general, tenemos los mucílagos, que era chía, linaza, chán y mozote, que son los más comunes, también la sábila. Correcto. Y tenemos alimentos altos en fibra, que puede ser frijoles, lentejas, garbanzos, todos los que tienen todo esa lo integral, cascarita. Como harina integral, arroz integral. Vegetales, que les dejemos siempre la cáscara. Correcto. Hojitas verdes que nunca nos van a fallar. Y como frutas altas en fibra, tenemos naranja, kiwi y ciruela, que también tiene ese doble propósito. Exacto, siempre dejarle la cáscara si se le puede comer. Perfecto. Ajá. Muchísimas gracias, Mela, por acompañarnos y por todas estas recomendaciones. Si usted desea contactarla, lo puede hacer por medio de redes sociales como Lo que come la Nutri, también como Consultas Nutrición, o escribir al WhatsApp 8837-5398. Muchísimas gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.